Juan Pablo Tamborini trabajando, por supuesto, en cada detalle de las transmisiones del fútbol charrúa. ¡Vamos, Cata! Fecha número 7 del torneo clausura, que comenzó más temprano con la victoria de Liverpool, el campeón de la apertura, 3-0 frente a Cerrito, con un gol de Federico Pereira y 2 de Thiago Vecino. A lo largo, en dirección de Camarda, toca por arriba, golazo, golazo, golazo del Deportivo Maldonado. Camarda, que tuvo los ojos bien abiertos y toda la noción de arco, independientemente del horror que cometió el zaguero, se la dejó servida a Camarda y el 34 entró y mojó. 2-0 el Deportivo Maldonado frente al Torque. Miralo y comentalo, velo. Bueno, este tipo de errores te tienen que costar caro en la primera división. Este tipo de errores de cálculo, de falta de visión, de lectura de la jugada. Y bueno, en una primera división te cuestan caro. El mérito de Camarda, ir a buscar, de hostigar, de presionar, de estar atento al posible error del zaguero, cosa que es fundamental para un centro delantero como Camarda. Y después una definición deliciosa por encima del cuerpo del arquero para rápidamente, en el comienzo del complemento, así como sucedió en el arranque de la primera mitad, Deportivo Maldonado empieza a bajar de a poquito la presión. Segundo gol consecutivo para Marcos Camarda, que había anotado antes.